meses otra vez, se intimó al Ministerio Público a que presente acusación. Y tal como le habíamos alegado al tribunal, independientemente de la situación, se mantienen los elementos que justificaron la prisión preventiva en un principio, que es el peligro de fuga, principalmente la gravedad del hecho y también el daño a resarcir. Entonces, la magistrada comprendió perfectamente esa situación y decidió mantenerlo en prisión preventiva. Pues, les repito, se intima al Ministerio Público para depositar acto conclusivo y ya después de eso, entonces también estaremos depositando nuestra ratificación de querella para entonces darle al paso de la audiencia preliminar y lo que indica el proceso. Pero gracias a Dios se mantuvo la prisión preventiva. ¿Qué tiempo tiene el Ministerio Público para presentar la querella? Muchísimas gracias, doctor Vera. Siempre.